¿Qué tal amigos? Nuevamente haciendo tutoriales para la gente que le gusta cuidar su teléfono y estar pendiente de la tecnología Les saluda Eofrasio López de Guatemala Hoy vamos a hablar acerca de que nuestro teléfono pues se vuelve lento y decimos bueno pues ¿por qué tan lento? Y se traba mucho o tiene algunos bugs Pues ahora vamos a, a conocer de cómo podemos hacerlo un poquito más rápido les voy a contar mi experiencia. Yo tengo una aplicación ya desde hace varios años, porque he hecho varias rooms para ciertos teléfonos y la aplicación que utilizo es Fast Reboot. Gracias a este creador, nosotros podemos eliminar todas las aplicaciones mediante solo un clic. Con esta aplicación, podemos cerrar todas las aplicaciones que tengamos en segundo plano. Y en este caso que también sirve, sirve también como para cerrar galería, Facebook, etc. Ya que algunos teléfonos solamente cuentan con un GB de RAM, 2 GB de RAM o 512 MB de RAM. Entonces, para poder, para, nos tenemos que fijar, si nuestro teléfono es de 512 MB de RAM, y queremos utilizar Facebook. Pues solo Facebook consume casi los 512 MB de RAM. Entonces tenemos que cerrar ciertas aplicaciones para que Facebook pueda funcionar mejor. Y si, nos, y si queremos usar YouTube, pues obviamente tenemos que cerrar Facebook y solo utilizar YouTube. Esto solo sucede en los que tienen 512 MB de RAM. En un GB de RAM, pues puede utilizarse Facebook, YouTube, o galería o cámara al mismo tiempo, ya que la memoria RAM es un poco más grande. Y si tenemos 2 GB de RAM, pues tenemos podemos ejecutar 5 aplicaciones en segundo plano. Ya que las aplicaciones en segundo plano consumen batería y bajan el rendimiento de la batería y también puede sobrecalentar el equipo. Entonces, sería para poder ponerlo mucho más rápido en nuestro teléfono es instalando la aplicación Fireboot Fire y cerrando ciertas aplicaciones que no estemos usando. Y lo otro sería desinstalar las aplicaciones que no, nos que no nos va a servir. En este caso nos vamos a administrador de aplicaciones. Y podemos desinstalar, por ejemplo, Adobe Acrobat. Desinstalar, yo no lo voy a hacer. Porque me sirve. Y así sucesivamente podemos desinstalar ciertas aplicaciones de las que no usamos. Esto es para que nosotros tengamos en nuestro dispositivo mucho más rápido. Y no haya ciertos bugs que, que a veces nuestro teléfono se traba o se queda con la geo. Como muy comúnmente las personas lo dicen. Esto ha sido todo amigos. Hasta la próxima.